Buenas noches a todos. Hoy el calendario marca lunes 24 de agosto de 2020. Damos la cordial bienvenida a la teleaudiencia de Visión al Sur, al informativo NotiGirón, el enfoque semanal del cantón. El espacio noticioso local se genera en Girón TV y es transmitido en tiempo real para los cantones Girón y Santa Isabel y a todo el mundo por el Facebook Live de Achiras y Visión al Sur. Todo esto gracias al excelente servicio de internet banda ancha mediante fibra óptica que ofrece Girón y Chabelo TV. Todo el contenido que aquí presentamos es categoría A, apto para todo público. Está conformado por materiales y informativos o de opinión, F, formativos educativos y culturales y P, publicitarios. Como siempre, está abierta la invitación a que nos contacten o envíen sus reportes, denuncias o comentarios con fotos, videos, artículos de opinión, archivos de audio a nuestras cuentas de Facebook o correo electrónico eloyperaltaq@achiras.net.es para ser presentados a través de Girón TV y achiras.net.es o participe en vivo de este segmento mediante llamadas telefónicas al 2275-573. Recuerde que solamente los lunes estamos en vivo y directo. Los subsiguientes días, martes, miércoles y jueves, son retransmisiones. A partir de este martes 25 de agosto, las retransmisiones de NotiGirón serán a las 12 horas y 18 horas, es decir, se suspenden las transmisiones de las 8 de la mañana. Gracias al auspicio del mejor servicio de internet y televisión por fibra óptica de la región que ofrece Girón y Chabelo TV, a continuación damos lectura a los titulares que los desarrollaremos en el transcurso de los aproximadamente 60 minutos. Calle Humberto Zalamea se unirá a la Avenida Cuenca. El puente entre Yurigualo y Tegaput es un peligro latente para los transeúntes. Con apenas 10 años, un niño lucha contra el cáncer de piel. Empezaron los trabajos de recuperación de la Laguna de San Martín. Juntas parroquiales preocupadas por el recorte presupuestario. Varias cuentas de Facebook existen a nombre del GAD de Girón. Una promociona hasta hamburguesas. Este martes se desarrollará reunión entre Asfaltar y comunidades cercanas al Chorro. Conozca el proceso de la elaboración de cerveza artesanal en Girón. Esto y mucho más aquí en su espacio informativo semanal NotiGirón. Les presentamos las farmacias de turno que comprende desde las 6 horas del 22 hasta las 6 horas del 29 de agosto. En Girón, Farmacia Municipal, en el Antonio Flor y García Moreno, teléfono 2275-910. En Santa Isabel y Unguilla Farm, en la vía principal, teléfono 07-2271-006. En la Asunción Medical Care Pharmacy Orellana, en la avenida 15 de agosto, diagonal al Parque Central, teléfono 2279-378. Y en San Fernando, Farmacia San Fernando, en la calle La Mar y José María Quito, teléfono 2279-059. Tenemos unas notas luctuosas que darles a conocer. El martes 18 de agosto, luego de un largo tratamiento contra el cáncer, dejó de existir el señor Rosendo Pacheco, oriundo de la comunidad de Rumipamba. Paz en su tumba. Otra nota de pesar: en Girón falleció la señora María Teresa Pinos Guaricela. En nuestro medio era conocida como la señora Blanca Pinos, hermana del autor del himno a Girón, don Daniel Pinos. A sus 88 años padecía neumonía. Sus restos fueron sepultados el domingo 23 de agosto de 2020. Nuestra sentida nota de pesar a sus familiares. Paz en su tumba. Vamos a empezar con la actualización de los datos del COVID-19 aquí en nuestro cantón Girón. Una actualización que nos presenta el COE cantonal. Dice: casos de COVID-19 en el Cantón Girón el 24 de agosto de 2020. 36 son el total de casos positivos mediante la prueba PCR, 15 casos positivos activos, 19 casos recuperados, 0 sospechosos, 44 son el cerco epidemiológico, 2 personas fallecidas con COVID-19 y un probable fallecido con COVID-19. Aclaraciones: dentro de la parroquia urbana de Girón, 2 personas han obtenido el alta médica, por lo que los casos positivos activos baja a 15, 12 en el centro cantonal y 3 casos domiciliados en Cuenca. En la parroquia de la Asunción y San Gerardo se mantienen con 0 casos. Solicitamos reportar los casos diagnosticados de manera particular para un mejor control de los
Cercos epidemiológicos, mitigando de esta manera los efectos de la expansión de la pandemia, dice el comunicado oficial del COE cantonal de Girón. Ciudadanos nos reportan que durante las horas de toque de queda, principalmente durante los fines de semana, cuando la restricción inicia desde las 7 de la noche, varios vehículos son conducidos a altas velocidades y sin luces, presumiblemente para evitar ser vistos por personal policial. Se pide a los entes de control buscar estrategias que permitan detectar a estos conductores que ponen en peligro a personal que transita a bordo de vehículos de emergencia y otros que están autorizados para hacerlo con salvoconducto, o puede ser también el caso de personas que por alguna urgencia, con o sin autorización, requieren movilizarse a pie, en bicicleta o a través de motos. En el Salón del Pueblo de Girón, el jueves 20 de agosto, se desarrolló el acto protocolario de ascensos de dos agentes policiales, quienes luego de cumplir los requisitos obtuvieron el rango de sargento segundo. Un grupo de policías familiares cercanos de los ascendidos y autoridades cantonales fueron testigos del acto. El día de hoy se realizó la ceremonia de ascenso de los miembros policiales técnicos operativos que ascendieron a su inmediato grado superior. Por la disposición del mando se ha dividido los ascensos en cada distrito. Para el ascenso son 5 años de servicio en una antigua ley, hoy nuevamente con el nuevo COESCOP. Los ascensos son cada 7 años, pero nuestros compañeros han transcurrido 5 años para poder ascender a su inmediato grado superior, los cuales han tenido que pasar aparte de su labor diaria en el trabajo. Ellos se preparan académica, física y psicológicamente para los exámenes que tienen que rendir para el inmediato grado. Esposa, hijos y familia son parte gravitante de las metas que destacamos en esta ceremonia. Sean también fieles a sus anhelos y a sus desvelos. Señores técnicos operativos hoy ascendidos, que hoy serán investidos en sus nuevos grados, recuerden que alcanzar un nuevo grado en la carrera policial no es tarea fácil. Son variadas y complejas las pruebas y exigencias que nos impone nuestra profesión. Para ser esa luz, esa guía de nuestra sociedad, y en ello, día a día, han ido preparándose, madurando para ser esa guía, esa luz. Con esa actitud de sostener a una sociedad que también tiene que madurar. Una sociedad que camina a veces entre sombras, pero también la luz. Una sociedad que a veces se empecina en la corrupción, pero también hay la transparencia. Una sociedad que a veces se empecina en hundirse en situaciones de miseria y pobreza por culpa de 10 o 20 que a veces gobiernan los países. Alcanzar los diferentes grados dentro de la carrera policial conlleva el más alto compromiso individual y un gran sacrificio para compartir responsabilidades, teniendo como objetivo central servir y proteger. Esposa, hijos y familia son parte gravitante de las metas que destacamos en esta ceremonia. Sean también fieles a sus anhelos y a sus desvelos. Señores policías, que hoy serán investidos con sus nuevos grados. Alcanzar un nuevo grado en la carrera policial no es tarea fácil. Son variadas y complejas las pruebas y exigencias que nos pone nuestra profesión. En consecuencia, el policía siempre es observado y debe ser la sumatoria de todas las virtudes, un paradigma de nobleza, de sentimientos, optimismo, desprendimiento y elevado sentido de justicia. La semana pasada continuaron algunos trabajos encaminados a unir la calle Humberto Zalamea con la avenida Cuenca. A decir del director de Obras Públicas Municipales de Girón, ingeniero Hernán Campoverde, es una planificación que ha venido siendo postergada desde hace algunas administraciones. En este momento nos encontramos realizando los trabajos de rehabilitación de la vía prolongación al Humberto Zalamea. Estos trabajos vienen realizándose ya desde mediados de julio con equipo caminero municipal, con la excavadora. Hemos realizado los trabajos de excavación para realizar
posteriormente lo que es la colocación de tubería, construcción de pozos de revisión, para enseguida concretar y terminar con el trabajo de lastrado. Además, está para complementar estos trabajos, la Dirección de Servicios Públicos hará un cambio de tubería de alcantarillado para que quede ya habilitada la vía. Algo más que podemos comentarle, esta vía tiene 120 metros de longitud, de los cuales se utilizarán 100 metros de tubería corrugada metálica de diámetros 120 milímetros, las cuales encauzarán la quebrada que pasa por la vía en mención. Como usted conocerá, y la población es una quebrada, ¿no? Entonces, como le manifesté, había un estudio y ese estudio ha sido actualizado por esta administración y garantiza ya que los diámetros sean los adecuados para que se encauce esta agua en dicha tubería. Esto se está realizando por administración directa y tiene un valor aproximado de $25,000. Tendremos que recordar también a la población que esta vía está dentro del plan de movilidad y por tal motivo el municipio está encargado de realizar esta rehabilitación o esta habilitación de la vía. Recordar también que hay un estudio que data de 2007, que es de administraciones anteriores. Esta administración está actualizando estos estudios y ya prácticamente es una realidad. En los próximos días estaremos concluyendo la obra. Aspiro que en unos 15 días más terminemos la colocación de los ármicos y posterior a eso, 15 días más para la construcción de los pozos de revisión. Hablemos que en un mes está lista la vía ya en lo que es la construcción de los pozos y la colocación de la tubería. Y esperemos que en los posteriores días podamos concluir con el alcantarillado y el lastrado. Como realmente años anteriores no ha habido un control, se puede decir, de linderación, entonces ha habido algunas casas que han estado prácticamente en la vía, pero se ha conversado con los beneficiarios, se dan cuenta que es una vía en el casco urbano, que es una vía que les va a servir, y no ha habido ningún inconveniente, nos han permitido realmente realizar este trabajo, como le manifiesto, está dentro del plan de movilidad, ellos han conocido de este tema y se ha solucionado de la mejor forma. Sabemos, más que nada, que las molestias de hoy serán el beneficio del mañana, que tengan un poco de paciencia nada más los beneficiarios, los ciudadanos, pero que vamos a dejarles con una obra ya funcional para el uso de toda la población. Continuamos informando. En redes sociales, el GAD municipal de Girón mantiene varias cuentas o medios de comunicación. De los que hemos podido encontrar son las siguientes. La primera página de Facebook, denominada Municipio de Girón, creada el 19 de mayo de 2014, cuenta con 1844 fans, 1870 seguidores y su última publicación fue el 18 de enero de 2017. Otra página, GAD Cantón Girón, arroba Municipio de Girón, creada el 19 de enero de 2017, al día siguiente de la última publicación de la primera página. Cuenta con 8.008 fans, 8.213 seguidores y su última publicación fue el 23 de junio de 2020. Otra cuenta es un perfil oficial, GAD Cantonal Girón. Posee un número indeterminado de amigos. La actividad inició el 24 de febrero de 2019 y su última publicación el 19 de noviembre del mismo año, de 2019. La última creada es la página Municipio de Girón, arroba Municipio Girón, creada el 23 de febrero de 2019. Cuenta con 5.633 fans y 6.294 seguidores. Se mantiene activa actualmente como página oficial. Lo curioso entre todas estas cuentas es que fueron creadas coincidencialmente cuando hubo cambio de personal o de relacionador público, es decir, al parecer cada empleado creaba a nombre del municipio cuentas nuevas. Y más curioso es que, al mismo parecer, están siendo manejadas aún por los ex trabajadores. Podemos advertir esto porque, por ejemplo, en la cuenta GAD Cantón Girón, el 23 de junio se publicó una entrevista realizada al alcalde José Miguel Ushka por el ex relacionador público Stalin Poma. Pero más sorprende es que en esta página, que contiene información del municipio de Girón, ahora se publican propagandas, como este anuncio de
de publicidad en la dirección del GAD Cantón Girón sobre la venta de hamburguesas en Cuenca. Y hasta llega a lo gracioso, una publicación del 26 de noviembre de 2019 donde se subió un video de un programa infantil de los Teletubbies. También se pueden encontrar anuncios de tutorías, todos ellos en los medios de comunicación a nombre del GAD Municipal de Girón, lugares donde se debe tener información de la ciudad y de las actividades, como también de sus autoridades. Sorprende el número de páginas creadas supuestamente por cada funcionario del momento, acción que consideramos inapropiada, pues si hay cambio de funcionario, el medio debe continuar más, no crearse a cada momento. Hemos hecho conocer este particular al municipio, pero aún no existe pronunciamiento alguno al respecto. Adicional, existen otras páginas con el nombre de el GAD Municipal como Girón, arroba Girón Azuay, creada el 18 de junio de 2012 con 1.408 fans, 1.416 seguidores y cuya actividad se registra hasta el 7 de enero de 2013. Esto durante la administración del exalcalde Jorge Duque. Y también hay otra página que dice Alcaldía de Girón, José Miguel Ushka. En Twitter existen tres cuentas del GAD Municipal, arroba Girón Municipio, creada en septiembre de 2011, última publicación septiembre de 2011. Arroba Municipio Girón se unió en mayo de 2014, la última publicación el 16 de septiembre de 2014. Municipio Girón, creada en septiembre de 2012, activa hasta la actualidad. Además, existen otras cuentas en otros medios como YouTube e Instagram. Con eso nos vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Al regresar, les estaremos contando sobre la recuperación de la Laguna de San Martín. No se vayan, ya regresamos. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Paute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años. Años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel. En la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón. Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto que nos ayuda a estar comunicados puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Y por un solo pago. Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditito sus novelas y programas de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita, $100 nada más cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para a ver, dame, todas dame. Tus novelas. Alto, 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 alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. Alto.
No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. La semana anterior iniciaron los trabajos de recuperación de la laguna de San Martín mediante convenios realizados entre varias instituciones. Un ciudadano oriundo del lugar nos dio a conocer algo de la historia de este sector. A su vez, las autoridades indicaron el proceso de recuperación. Ahora, con los motivos, digamos, o con los hechos de quienes todos están en afán de devolvernos esta laguna histórica que fue hace unos 50 años que yo conocí, había agua por todas las orillas. ¿Por qué? Porque yo desde la edad de unos 10 años tenía mis ñaños y con ellos salíamos a coger a los patitos y no dejábamos de coger unos 3, 4 patitos para llevar a la casa. Lo que se secó esta laguna es, ¿por qué? Porque los señores nuevos dueños de aquí de San Martín Grande, de la hacienda de San Martín Grande, todos los dueños se reunieron y vinieron, metieron la máquina y destajaron el agua. Quisieron secarle la laguna para ellos ganar terreno para invernadero del ganado, o sea, para pastos del ganado. Hasta cuando, digamos, hace años atrás que pasó eso, y las vertientes de San Martín Chico, perdimos esas vertientes, imagínense. No somos estudiados, pero sí tenemos mente para pensar que las vertientes eran adquiridas de aquí de la laguna. Hace años, digamos, con los alcaldes salientes, con las autoridades, digamos, y acompañantes del consejo de aquí del municipio de Girón, que siempre nosotros hemos estado en pedidos de que se vuelva esta laguna al natural que es, aunque aquí los señores dueños de aquí, no sé, digamos, para ellos cómo les parezca, pero para nosotros, como digo, de las partes bajas, oiga, contentos. El primero, que la municipalidad por fin avanzó a hacer la ordenanza, ¿no? Luego que el Ministerio del Ambiente también ya está dando los permisos correspondientes, sumados en este caso con la municipalidad, nosotros hemos sentado y hemos conversado y se ha iniciado, por lo menos con la apertura de la vía de ingreso a la laguna en este caso. Ya hemos hecho recorridos con el Ministerio del Ambiente, igual el municipio, el alcalde, hemos estado allá iniciando más bien este trabajo. Será, yo creo que para la historia de San Gerardo, la historia de Girón, recuperar un espacio que ha estado durante mucho tiempo perdido, ¿no? Entonces, más bien nosotros aspiramos que con esto traigamos turismo, el turismo comunitario, incluso estaríamos llegando hasta la Loma de Fasanán y eso sería interesante, ¿no? Bueno, yo creo que más bien cuando era espejo de agua había cualquier cantidad incluso de aves en la laguna, ¿no? Pero para unos yo creo que deben estar contentos, ¿no? Para otros deben estar tristes porque a lo mejor les vamos a afectar o les va a afectar, pero espero que no sea para el beneficio de uno, sino más bien para el beneficio de la población en general. Agradecer a la Junta Parroquial, que incluso hace 14 años fue de la iniciativa de hacer esto, de mejorar y de rescatar, y el municipio lo ha acogido y le ha dado todos los términos legales para que sea una situación honrosamente ejecutada. El municipio tiene un plan de manejo ambiental, y para la ejecución de ese plan de manejo ambiental también hicimos la ordenanza que se aprobó en el 2018, la ordenanza para el manejo de la laguna San Martín, que son 28 hectáreas. Cumplido con estos temas legales, nos hemos hecho una mancomunión entre instituciones. Está el Ministerio del Ambiente, está Senagua, está el municipio, está UGA, todo lo que corresponde en la legalidad ambiental para nuestro debido actuar. Iniciamos con la apertura de esta vía. Esto pues nos facilitará o nos permitirá para el trabajo de construcción del dique y la remoción de lodos y vegetación invasora que se encuentra en este humedal. Continuamos informando y agradecemos la sintonía de todas las personas, también al portal Azuayo, medio de comunicación de la provincia de Azuay, quienes están retransmitiendo también nuestra señal. Saludos a Carlos Quesada. Un niño de apenas 10 años que vive con su familia en el sector de Chaguar, localizado entre el barrio Cachiloma y Norambote, se encuentra luchando por su vida y enfrentando un cáncer de piel. Su madre hace lo imposible por librarle de la enfermedad, pero los recursos le faltan. Les invitamos a conocer esta historia. Hay que transitar por caminos de herradura, con niveles pronunciados y una considerable distancia para llegar a Chaguar.
donde un niño de apenas 10 años libra una dura batalla en busca de estabilizar su salud. Mi hijo tiene, él tiene lo que es cáncer a la piel, dicen que se llama linfoma cutáneo, más o menos una enfermedad que con el tiempo, si es que no funciona el tratamiento, le va deformando a mi hijo, se va acabando su, prácticamente es todo su, que es su pielcita. El niño cursa el quinto año de educación básica, gusta jugar fútbol y aspira a volver pronto a la escuela. A finales de junio le diagnosticaron la enfermedad, sin embargo los síntomas se venían manifestando desde hace casi un año. Él estuvo enfermito, se empezó como un picadoncito, le salió en la carita y le hinchó. Pensamos que era un picado, le llevé al médico, me dijeron que era alergia. Vuelta le fue por otro ladito, otra vez se me hizo más grave. Seguían que le cambiaban los remedios de la alergia, parece que se mejoraba. Y después vuelta le vino con más fuerza, se ya como que se hinchó toda su carita. Sin un diagnóstico certero, cada vez la situación empeoraba. Se le trató de lupus, pero tampoco hubo mejoría. Y al ver que no había mejoría, yo opté en llevarle por otro lado, digamos, como vivo al campo. Pensamos que era una enfermedad del campo, le hacía ver del campo, todo del campo. Y mi hijo en diciembre se apeora. Se hinchó y ya no hubo mejoría desde diciembre. Los días han sido difíciles para toda la familia. En una de las citas en el hospital le dieron una nueva orientación. Que me vaya a Solca porque él necesitaba un tratamiento. Y ahí fue que le detectaron que él tiene cáncer a la piel. Sin embargo, el futuro es incierto. Me dijeron que tratamiento para la enfermedad de él no hay. Lo único que pueden hacer por él es las quimioterapias. Que con eso va a tratar de matar las células cancerígenas que él tiene. Me dicen que tiene que recibir 6 meses de quimioterapia. El tratamiento ya empezó y se han tenido resultados distintos. La primera quimio que recibió, no sé, para qué doy gracias a Dios, salió bien. La segunda, mi hijo se me apeoró. Prácticamente necesité pintas de sangre y las plaquetas, que ha sido un poco lo más difícil de conseguir. Entonces, doy gracias a Diosito. Gente de buen corazón llegaron, donaron y me ayudaron a sacarle esta vez a mi hijo en adelante. La falta de recursos económicos es otra de las afrentas para esta familia. Soy madre soltera, prácticamente sé que a lo mejor me juzgarán, pero tengo mis 6 hijos. Es muy costoso y como madre he visto lo posible para poder sacar en adelante a mi hijo porque yo quiero que mi hijo se sane. Prácticamente se sane y para que siga con nosotros. Ellos me dijeron 5,000 cada quimioterapia, sea prácticamente cada mes. Prácticamente yo me he puesto a hacer cuentas en 6 meses. Son $5,000, como $30,000 que tengo que tener para curarle a mi hijo. Y yo como hablé con los señores y ahí dije, ¿de dónde? Si yo no tengo, ¿de dónde? Entonces ellos me dijeron, tranquilícese, nosotros le vamos a ayudar. Pero la cosa es que su niño tiene que recibir. Entonces yo con esa finalidad que ellos me dijeron que me van a ayudar, o así ayudarme a ver cómo, si es que alguna fundación me coge o poco a poco que yo pueda ir cancelando, pero con ese fin yo sigo con mi hijo ahí. La atención en el Centro Comercial Girón es normal de acuerdo a la nueva normalidad por la pandemia. Dialogamos con el administrador Jorge Alvear, quien se refirió a distintos temas, entre ellos la petición de vendedores de Cuenca, quienes han expresado ser discriminados porque no se les permite aún vender. Alvear lo niega y manifiesta que son medidas de seguridad para proteger a los ciudadanos gironenses y mantener los protocolos de seguridad. Bueno, en este tiempo ha habido, digamos, una pequeña normalidad o regularidad, llamemos, porque el comercio varía en algunos casos en los días, en especial los días lunes, hay menos asistentes o menos consumidores, el día jueves a veces hay un poquito más y el día sábado, como podemos ver el día de hoy, tenemos una mayor afluencia de comerciantes, perdón, de consumidores que han venido a hacer sus compras en el mercado de Girón. Bueno, inicialmente hicimos un cronograma para que ocupen cada uno de los puestos, dejando los intervalos o dejando las distancias, guardando el distanciamiento, de acuerdo a los protocolos, pero hoy podemos ver que en algo se mantiene ese protocolo, sin embargo hay gente que
algunos irrespetan, pero inmediatamente se les corrige para que cumplan con los debidos protocolos. Hasta el día de hoy mantenemos con los comerciantes locales, no así los que vienen de otros lugares como es de Cuenca, de La Unión, Santa Isabel, Pasaje, Navón. Ellos no están asistiendo debido a la emergencia sanitaria. La semana pasada acudieron un grupo de personas, de comerciantes de la ciudad de Cuenca, en la que manifestaron que son discriminados, justamente lo que tú manifiestas. Sin embargo, se les cae en cuenta que lo primordial es precautelar la salud de los ciudadanos, precautelar la salud de las familias y precautelar la salud de nuestros hijos. Igualmente, se les ha pedido, dentro de la reunión que tuvimos, se les ha pedido que presenten un protocolo en caso de ser necesario, y ese protocolo será analizado por el municipio, luego por el COE cantonal. Si se incrementa el número de comerciantes, sería de así mismo paulatinamente. A lo mejor, digo yo, es solo un criterio mío, sería los mismos días que nos encontramos laborando aquí en el mercado municipal, sería los lunes, jueves y sábados. Se hizo 3 días para que no haya aglomeración de gente, que tengamos la libertad aquí que de poder caminar libremente, que haya el espacio suficiente, que haya el distanciamiento suficiente, que haya el control suficiente. Entonces, todo eso nos ha hecho más fácil también aquí laborar en el mercado y tener un mejor control de todo el centro comercial Girón. Más bien lo que estamos es precautelando la salud de todas las personas, y no podríamos de alargar más días con comerciantes que vienen de la parte de afuera, digamos así. Precautelar la salud, decía, porque dentro del Cantón Girón podemos hacer un cerco, inclusive epidemiológico, en donde puede haber un control. Sabemos quiénes somos, sabemos dónde vivimos, sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes son nuestros vecinos, entonces es más fácil. En cambio, con la gente de otros lugares, que sin discriminación, sino más bien es por el asunto de la epidemia, que no sabemos de dónde vienen, cómo vienen, con quién viven, a dónde van, dónde adquieren, todo eso se nos dificulta que se lleve aquí un control estricto de todas esas personas. Invito a toda la ciudadanía del Cantón Girón que se acerquen al centro comercial. Tenemos productos desde cárnicos, mariscos, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos, quesillo, queso, animales menores también tenemos. Yo sí les pido que acudan al centro comercial también para que valoren también a nuestros productores y así también incentiven de una u otra manera a la gente que produce en nuestros campos. La semana anterior, durante la reunión mantenida entre representantes de la empresa Asfaltar de la prefectura de La Suay, el alcalde de Girón y algunos miembros de la comunidad del Chorro del Carmen, se acordó que para este martes 25 de agosto se realizará la nueva reunión para definir las acciones a tomarse para el arreglo de la vía hacia El Chorro, la cual se paga un peaje de 30 centavos, pero la carretera se encuentra en malas condiciones. Los ciudadanos semanas atrás realizaron un plantón exigiendo el arreglo o que se deje de cobrar. En la reunión de la semana anterior se anunció que se ejecutarán trabajos de doble tratamiento superficial bituminoso, trabajos que a criterio de técnicos sería un retroceso puesto que al momento es asfaltado. Se anunció que la inversión de $250,000 en el tramo de 4 kilómetros. Para este martes se espera la reunión, que no se ha anunciado dónde ni la hora. La próxima semana les comentaremos las resoluciones a las que se lleguen en este caso de la vialidad hacia la comunidad y hacia el parador turístico de El Chorro. En la prolongación sur de la calle Antonio Flor, al llegar a la unión con el río Girón, existe un peligro latente por la falta de un puente. Las personas que por ahí transitan lo hacen arriesgando sus vidas por unos troncos que están en mal estado. Piden al municipio concluir los trabajos iniciados de arreglo de la vía y el puente. A través de la cuenta de Facebook municipal se ha dado una respuesta. Partiendo desde la Iglesia Matriz de Girón, tomando la dirección de circulación vehicular de la calle Antonio Flor, es decir, hacia el sur, avanzamos 2 kilómetros por distintos terrenos. Adoquinado al inicio, lastre hasta las lagunas de oxigenación de las aguas servidas de Girón, en adelante camino aún transitable en vehículo y trocha abierta hasta llegar al cruce con el río Girón a la altura de Yuringualo. Aquí la semana anterior trascendió en redes sociales las imágenes de una persona atravesando de orilla a orilla sobre unos troncos que denotan no estar en buenas condiciones y, peor aún,
no garantizan el tránsito de personas, poniendo de manifiesto un alto peligro para quienes se atreven a hacerlo. Al otro lado del río es ya el sector de Tegapud. Diego Pintado, morador del lugar, manifiesta que empezaron los trabajos de arreglo del carretero y construcción del puente, pero han quedado ahí. Dice haber solicitado al municipio la terminación o al menos habilitar un puente peatonal que garantice la seguridad de las personas, pero manifiesta no haber recibido respuesta alguna desde hace más de 2 meses. Acota que en épocas de invierno el problema se agudiza por el peligro que implica para todas las personas, en especial los niños. De su parte, el GAD municipal de Girón, en su cuenta de Facebook, publicó que solicita a los moradores de la prolongación de la calle Antonio Flor y usuarios de esta vía circular con precaución, ya que hay personas que cruzan el río en este sector y las condiciones climáticas han ocasionado que el caudal crezca, representando un gran riesgo. Ante ello se ha procedido a colocar una cinta de peligro para prevenir incidentes. Dice el comunicado, como institución municipal hemos realizado la primera etapa, que fue la rehabilitación de esta prolongación y la construcción de los estribos para un puente peatonal. Entendemos la necesidad del puente, por ello en los próximos días nos reuniremos con los moradores y beneficiarios para definir la segunda etapa, que sería la colocación de vigas y entablado para el uso peatonal y conectar con el sector de Tegapud. Concluye el manifiesto. Un comentario del doctor Leonardo Delgado en la misma cuenta decía: sería bueno que al menos visite y haga una inspección al menos un maestro albañil, ya que los señores ingenieros no pueden o no quieren, para que vean cómo están colocadas las piedras para los estribos del puente. De paso, señor alcalde, que se investigue quién ha botado toda esa cantidad de escombros producto de la remodelación de un local donde funcionaba cierta cooperativa de ahorro y crédito y que al momento da mal aspecto al lugar junto a los estribos, concluyó. Urge la atención a estos sectores y una respuesta oportuna de la entidad responsable. Son muchos años de que el puente en el lugar está en malas condiciones. Se asegura que en fechas pasadas había una víctima y no se debe esperar alguna otra desgracia para tomar las acciones inmediatas. Tenemos una información de última hora que nos hace conocer la señora abogada y comisaria nacional de policía de Girón, Sonia Patiño. Dice que en estos instantes se desarrolla la audiencia de flagrancia aquí en el Cantón Girón sobre un caso de abuso sexual que se ha cometido a una niña de 9 años. El autor posiblemente sería su tío, nos manifiesta, quien responde a los nombres de Julio Albino L.G. Esta es una noticia que está en desarrollo, según nos comenta la autoridad. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más informaciones. ¿Sabías que además de quedarte en casa, es importante limpiar ciertos objetos de uso diario para combatir el coronavirus? Desinfecta tu celular. Este artefacto, que nos ayuda a estar comunicados, puede contener agentes contaminantes durante horas. Limpia superficies de uso común. Si eres dueño de una tienda de barrio, negocio, taxi o prestas servicios comunitarios, es importante que desinfectes con cloro, vinagre o alcohol superficies que son manipuladas por varias personas durante el día. La higiene continúa, previene la transmisión del coronavirus. Cuida a tu comunidad. Juntos combatimos el coronavirus. Este es un mensaje de INB Metals para la comunidad. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Carasto.
Carasto. Carasto. Carasto. Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. En instantes les vamos a contar sobre la elaboración de cerveza artesanal aquí en el Cantón Girón, pero antes vamos con otras informaciones. Las juntas parroquiales del país han hecho un reclamo al gobierno central por el recorte del presupuesto que les corresponde para este año. En un diálogo con los presidentes de las dos parroquias de Girón, comentaron su preocupación al respecto. En realidad, las juntas parroquiales a nivel del país hemos sufrido un recorte más o menos de unos 38 millones de dólares a nivel de país, estoy hablándole. A nivel de Cuenca estamos hablando de unos 2 millones y picos, ¿no? En este caso, a cada una de las juntas parroquiales están mermando a unas el 40, a otras el 20, el 25%. En este caso, nosotros tenemos desde julio la primera alícuota que nos han mermado es de 2 mil dólares, en este caso, porque antes llegaba 13 mil, ahorita estamos con 11 mil dólares. Mensual. Esto sumado en el año, o sea, en este caso sumaríamos unos 5 o 6 meses, serían alrededor de unos 10 mil a 12 mil dólares que nos estarían mermando en presupuesto general del año, ¿no? Entonces, planificado con esos 10 mil dólares sí perjudica, pero el día de ayer, un ejemplo, los compañeros a nivel nacional se movilizaron también y han llegado a un acuerdo, pero en realidad no es un acuerdo ya generalizado en este caso, sino más bien son cosas puntuales, ¿no? Como quien dijera, oigan, no se muevan para nosotros ya estamos negociando, ¿no? Si es que usted tiene planificado una inversión de unos 10 mil dólares, un ejemplo, sí perjudica, pero quizás no perjudique el 100%, yo en este caso diría, entendiendo la situación del país en la que estamos atravesando. Entonces, nosotros quizás no estamos tan perjudicados, pero habría que hacer alguna reforma en valor de unos 10 mil dólares en este caso en los presupuestos. Desde luego tendríamos que hacer esa solución, porque de lo contrario ponernos a llorar ante un difunto en este rato, en esta crisis del país, no tiene sentido, ¿no? Yo creo que aquí es la capacidad y la transparencia que manejaríamos es haciendo una distribución de presupuestos de nuevo, rebajando quizás unos 100 o 200 dólares a cada una de las comunidades también, ¿no? Porque ellas también son las afectadas en este caso. Lastimosamente, desde el gobierno central se aplica una reducción, en el caso de nuestra junta parroquial, del 35%, en donde nos están retirando prácticamente el presupuesto de inversión, una afección gravísima para quienes estamos al frente de la parroquia con todo lo que habíamos planificado y lo que habíamos establecido para llevar a cabo dentro de cada una de las comunidades. Lamentable también desde el gobierno central de que ellos nos aplican este recorte haciéndonos solo un comunicado a nosotros. En ese contexto nunca se emitió un decreto presidencial ni se socializó con los gobiernos parroquiales, sino simplemente se impuso y se dio el recorte ya a la asignación que se nos entregó del mes de mayo. Desde el mes de mayo se nos está aplicando este recorte, nos deben también del mes de junio, de julio, ahora que estamos por acabar de agosto y obviamente ya el mes de septiembre que estaríamos por ingresar. Entonces, es algo inconstitucional por parte del gobierno central de aplicar la ley retroactivamente. Si es que la ley o el decreto de él lo planteó para el mes de agosto o en el mes de agosto, hágalo del mes de agosto en adelante, pero no se nos recorte ya desde los meses anteriores. Ese es el rechazo, el descontento de los gobiernos parroquiales. Además de esto, nos debe ya por 2 años el tema de la devolución de IVA y las asignaciones o las alícuotas de cada mes que van suspendidas prácticamente acá al gobierno parroquial de la Asunción ya por 3 meses. Nosotros más o menos entre lo que sería devolución de IVA y gasto o alícuotas mensuales, estamos hablando de 45 mil dólares que se vería afectado un monto de 100 mil que es de inversión al año. Entonces ese es el recorte, un 35% sumado más del 10% de lo que es devolución de IVA de año a año que se nos va a dar. Atención. Continuamos con las informaciones. La señora
Rebeca Nieves también se refirió al presupuesto que recibe la parroquia de San Gerardo desde la Municipalidad de Girón. Manifestó que ellos decidieron acumular el presupuesto del 2019 y 2020 para una obra grande. Sin embargo, esperan que los trabajos inicien ya. Bueno, en caso de la municipalidad no nos han convocado absolutamente nada, no nos han comunicado, por ende aspiro que debe estar igual, ¿no?, los presupuestos, porque no nos han dicho absolutamente todavía nada, a excepto que hicieron alguna entrega de kits en algunas comunidades que sí cogieron de los presupuestos participativos. Bueno, a nivel del municipio a nosotros nos estaba ingresando alrededor de unos $66,000, pero ustedes saben, ¿no?, el mismo municipio es la quien maneja estos fondos, ¿no? Entonces, tenemos sumado alrededor del 2019 y el 2020 alrededor de unos $130,000, que por ende ya está designado para la inversión de alcantarillado en San Martín, ¿no? Entonces, esa obra se hará con esos recursos. Más bien, hacerle un llamado al alcalde, ¿no?, para que las obras se inicien en este caso, porque ya son de 2 años que estamos acumulados, luego bajarán los presupuestos a lo mejor y nos van a afectar hasta nosotros, ¿no? Por ende, como dije, no estamos exigiendo el 100% porque entendemos la situación del país, pero que se cumplan las obras, de lo contrario nosotros veremos para el próximo año presentando un proyecto de ordenanza de una descentralización de recursos hacia la parroquia de San Gerardo. No se han ejecutado las obras porque igual nosotros habíamos dejado el presupuesto una sola para alcantarillado, porque hemos acumulado, porque con unos 50 o 60 mil no podemos hacer un proyecto grande, ¿no? En este caso con 130 mil ya podemos ejecutar una obra que cuesta 230 mil, pero ni un eso salimos, pero por algo se inicia, ¿no? Atención a este comunicado que nos hacen llegar desde el GAD Municipal del Cantón Girón. Dice lo siguiente: el GAD Municipal de Girón, a través del Departamento de Gestión Ambiental, informa a la ciudadanía del Centro Cantonal que durante esta semana iniciará el proceso de inscripción de mascotas y socialización de la ordenanza que regula y controla la fauna urbana del cantón. Personal identificado del GAD municipal, tomando las debidas medidas de bioseguridad, visitará sus hogares con la única finalidad de socializar la tenencia responsable de mascotas. Municipalidad de Girón por una tenencia responsable, dice el comunicado. Hoy vamos a presentar el emprendimiento de Sebastián Peralta, que consiste en la elaboración de cerveza artesanal, que la denomina Chaviñán, un producto netamente gironense. El creador de la bebida y la marca cree que es posible que estas actividades se conviertan en una opción de fuentes de ingresos económicos y turismo, como lo son en varios países del mundo. Claro está, siempre y cuando existe el apoyo a estas alternativas. En Girón existen 2 emprendimientos de esta clase. Veamos. El proyecto se trata de la elaboración artesanal de cerveza. Había probado cervezas normales, las típicas cervezas nacionales, y hubo una época en la que probé cervezas nuevas, cervezas hechas artesanalmente. Entonces de ahí nació el gusto por la cerveza artesanal en sí, y después de eso el gusto por elaborar mi propia cerveza. Mi cerveza, caminando, justo uno de ellos había regresado de viaje de Perú y vino con las palabras del Kapak Ñan, del Inti Ñan, esas cosas. Y por molestarme salió por ahí, estamos bajando por el Chaviñán. Bueno, la artesanal usa diferentes tipos de ingredientes, más que todo usa 100% malta en sus cervezas. Por lo general las cervezas industriales no usan 100% malta, sino que añaden otro tipo de ingredientes para mejorar su rendimiento, como el arrocillo, el maíz. Entonces eso hace que la cerveza les rinda mejor y por ende es más barata. Entonces cualquier persona podría hacer cerveza en su casa con una olla, un cernidor. Los ingredientes básicos para la cerveza es agua, lúpulo, cebada y levadura. No se necesita ningún otro químico, tampoco se añade alcohol a la cerveza. El alcohol es un resultante del consumo de azúcares que hace la levadura durante la fermentación. Ya, por ejemplo, hoy hicimos una cerveza de trigo, una cerveza que se llama Weissbier, que es en alemán. Me demoré más o menos unas 8 horas en hacer 22 litros de cerveza. Es importante la limpieza de los equipos y todo. Entonces con un día de antelación ya dejo limpiando las ollas. El agua ya está previamente purificada, está lista para ser usada en la cerveza. Después de limpiar los equipos, al día siguiente se muelen los granos, se pesan, se muelen los granos y se procede al primer paso, que sería la maceración, que dentro de la olla se calienta los litros necesarios de agua
para meseras, en este caso la que hicimos hoy es la de trigo, que empiezo a los 45 grados hasta llegar a los 65 grados en una hora y media. De esta forma, bueno, el proceso de maceración es extraer los azúcares que tiene la malta al agua. Eso quiere decir, es como endulzar al agua, pero con todas las proteínas y azúcares que tiene la malta. Luego de esto, se procede al lavado del grano. Se levanta la canastilla donde está el grano y se lava con agua a 75 grados para que todos los azúcares que se quedaron en los granos se laven, o sea, se caigan de nuevo a la cerveza o mosto, que se llama en este caso ya el líquido que se tiene después del macerado. Entonces, con ese mosto se procede al hervor. Entonces, es una hora y media de hervor, en el cual también se añade lúpulo, que le da el amargor a la cerveza. En este caso usamos hoy un lúpulo alemán, que es para el mismo estilo de cerveza, se llama Hallertauer, y es un lúpulo que no tiene mucho amargor. Después, y luego de eso, se procede al enfriamiento. Es una parte crítica de la cerveza, ya que corre bastante riesgo de que se contamine en este proceso, entonces debe ser rápido y bastante limpio el proceso. Luego de esto, cuando está más o menos la cerveza a unos 20, 22 grados, se pone la levadura. El proceso de maduración es principalmente para clarificar la cerveza. De aquí tiene que fermentar por 15 días más o menos. Después pasa a maduración, una semana, a 5 grados de temperatura, eso se hace en el refrigerador. Y posteriormente se hace el acondicionado en botella o embotellado. En este caso nosotros usamos de carbonatación natural, se llama, para el embotellado. Hay muchos métodos, como el CO2, que es a contrapresión y eso, pero no usamos esos métodos por los costos. Por el momento estamos bien así. Por el momento me estoy manejando con tres tipos de cerveza. La primera es la Weissbier, o cerveza de trigo. La segunda es una cerveza Stout, una cerveza de color negro. Y una Pale Ale, que es la cerveza roja ahumada, con esos tres tipos. Y hace no mucho tiempo saqué una edición especial de una cerveza Weissbier, pero con una adición de... con una hierba aromática típica de aquí, de la zona. Bueno, el color de la cerveza en sí es por la malta. La malta es el que le da el color a la cerveza. El punto de esto, de hacer cerveza, es de cambiar la mentalidad de la gente también para que consuma otro tipo de productos, no lo típico o la típica cerveza que se compra en una tienda. Falta más impulso y conciencia de la gente también. A veces dicen también es muy caro, pero ya ven cómo es el proceso, es todo hecho a mano, no es nada industrializado, entonces es un producto 100% hecho a mano, es artesanal de verdad, entonces ese es el valor agregado que se le da al producto. Aquí en Girón, yo y Jorge Matailo, que también está elaborando su cerveza artesanal. Ya, las grandes cervecerías, las cervecerías industriales y todo eso, venden ese bagazo que sería el residuo de la cebada y del trigo. Y en mi caso, le doy a mi abuelita para que le dé las gallinas. Se le seca eso en el sol y las gallinas se vuelven locas con ese trigo. Y dan bastantes huevitos, huevitos luna. Ya, aquí en el restaurante Carasto es donde se comercializa principalmente. De ahí suelo distribuir en algunas tiendas y cuando están disponibles, obviamente publico en redes sociales donde pueden consumir. De esta forma, países como mencionaba Estados Unidos o Bélgica, Europa, Alemania principalmente también, que tienen una cultura cervecera bastante grande, usan esta actividad para generar otro tipo de ingresos también, aparte de la cerveza. Continuamos y ahora vamos y compartimos el estreno musical del ya conocido artista gironense Dani Galán, o Mr. Monkey, como se lo conoce artísticamente. Les dejamos con el tema Sin Miedos. Aquí en tu radio favorita, y ahora quiero presentarte a esta banda ecuatoriana, los Mr. Monkey, con lo que será parte de su segunda promoción. Se llama Sin Miedos.
Bueno, nuestras felicitaciones a Dani Galán, Mr. Monkey, por esta nueva producción artística. Y también nuestras felicitaciones a Anthony Galán, primo del artista, quien también es artista, pero en esta ocasión es el productor del video. Muy buen trabajo, señores gironenses. Con esto nos despedimos, amigas, amigos televidentes. Hasta la próxima semana.